Cae un consorcio criminal que servía de enlace entre narcotraficantes colombianos, la mafia italiana y el cartel de los mexicanos. Así se refirió la Fiscalía General de la Nación acerca de este caso. La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, con el apoyo de la Agencia para el Control de la Droga DEA, descalificaron una especie de consorcio criminal conformado por diferentes integrantes de organizaciones narcotraficantes del país que servía de puente con la mafia italiana, los carteles mexicanos y otras estructuras y garantizaba la salida de cargamentos de cocaína hacia diferentes destinos internacionales. Las labores de investigación criminal coordinadas por la Dirección contra el Crimen Organizado de la Fiscalía y la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural de la Policía Nacional permitieron establecer que el denominado consorcio estaba conformado por el Clan del Golfo, la Oficina Los Pachenca y el Clan del Oriente. Al parecer, a través de esa acción narcotraficante coordinada, concentraron el envío de cargamentos de droga hacia Costa Rica, Panamá, Bahamas, Jamaica y México países en los que inicialmente era acopiado el estufaciente y posteriormente, después de algunas negociaciones, salía con destino a Estados Unidos, Canadá, España, Italia, Alemania, Bélgica, Holanda, Australia y varios países de Asia. La totalidad de la red transnacional fue desarticulada y sus 14 presuntos integrantes capturados en una mega operación que se cumplió en cinco ciudades capitales, Bogotá, Medellín, Manizales, aquí en Bayupar y Santa Marta y en algunos municipios del departamento de Antioquia, La Guajira, Bolívar y Boyacá. Los capturados, entre los detenidos con fines de traición está Roberto Hernández Osa, conocido como Cambo, quien sería uno de los máximos cabecillas de la sombra. De acuerdo con los indicios recopilados, habría heredado el control de la mencionada organización luego de la captura de su hermano Carlos Arturo Hernández Oduncan, detenido en Perú en el año 2016, extraditado a Colombia y señalado de tener nexos con las extintas autodefensas unidas de Colombia, AUC. La información recaudada indica que Ovidio Isaza, quien en el pasado reconoció su responsabilidad por lo menos en 180 homicidios, habría coordinado desde prisión el envío de cargamento de cocaína al exterior y para este propósito al parecer impartía órdenes a Karen Marledis Gallo Donado, o la negra, quien también figura en la lista de detenidos en esta operación. Esta mujer capturada de Medellín y presunta integrante del Clan del Golfo es considerada como el supuesto enlace entre el Centro de Organizaciones Criminales y Coordinadora de las Actividades de Narcotráfico y Tráfico de Armas. Otros detenidos son Fernández Montes Restrepo o Cucaracho, cabecilla del componente armado de la estructura El Clan de Oriente, hombre de confianza de Roque y enlace con el Clan del Golfo y la oficina. Albaneri Rodríguez Ogaviota, Gaviota, segundo en la estructura de la oficina en la costa atlántica y compañera sentimental del cabecilla de los Pachenca, conocido como Chucho Mercancía. Dima Francisco Hernández o Marcos, hombre de confianza de Chucho Mercancía y coordinador de narcotráfico, actualmente detenido en una estación de policía de Riohacha, Guajira. Pedro José Sciossi, o Hitler, señalado en Lace Internacional. María Georgina Arango Marín o Gina, Esposa de Roque y presunto integrante del Clan de Oriente. Hernán Antonio Álvarez Oferney, vinculado a actividades de narcotráfico y compañero sentimental de La Negra. Orly Jesús Gallo Donado, presunto integrante del Clan del Golfo y hermano de La Negra. Homero Garzón Busto o Michael, presunto cabecilla del Clan del Golfo en Chocó y Urabá, notificado de la orden de extradición en la cárcel de La Picota en Bogotá.